José María, ¿y cómo se te ocurre un buen día esta idea? Santander-Pekín en bicicleta, 17.000 kilómetros de distancia. Pues ya había hecho otros viajes anteriores y hace 5 años con mi amigo Fran Calderón pues se hizo un viaje por Italia, Grecia y Turquía y antes de finalizar este viaje ya tenía ganas de realizar la Ruta de la Seda. ¿Y lo planificaste? Lo planifiqué y así muy por encima y decidí hacerlo. ¿Y quiénes te ayudaron desde un primer momento? Pues me ayudó la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, me dieron ellos el visto bueno y a partir de ese momento pues busqué otros patrocinadores que me apoyaran también. ¿Y quiénes fueron? Pues fue por ejemplo Sony Gallery, que me dejó las memorias para las cámaras de fotos, fue Mavi Sport, que me hizo un diseño súper bonito del térmico y de los maillots, y fue Bicicletas Monroy también, me dejó algo de material para la bicicleta, guantes, cubrebotas y demás. Y también una empresa externa de Madrid, que es Macario, que me dio las alforjas, unas de marca Pro. Y esos fueron todos los patrocinadores que tuve. Qué ilusión para ti cada vez que una de estas puertas se abría, ¿no? Y que te ayudaban. Pues sí, porque hubo otras muchas que se cerraron. Y 6 meses después todavía estoy pendiente de algunas empresas de que todavía me den la contestación. ¿Y tus amigos te entendieron desde un primer momento, José María, cuando les planteaste esto que querías hacer? ¿O les sonaba algo? Pues les sonaba algo como muy lejano y les parecía algo como muy muy difícil de hacer, como una locura. Una locura, esa palabra la habrás escuchado muchas veces. Sí, unas cuantas. ¿Y qué pensabas cuando escuchabas eso? Pues que la gente no está bien informada de los países por los que vas. O sea, estos países son incluso la gente más entrañable que en España. O sea que has vivido experiencias muy bonitas allí. Sí, incluso me han acogido en alguna casa o he comido con familias. Hablando de familias, ¿y qué tal tu familia? ¿Cómo entendió esta iniciativa? Pues a mi madre le costó mucho y yo, de no haber hecho el viaje, hubiera sido por mi madre. Pero al final, el propio egoísmo que tenemos nos hace decidirnos y yo quería realizar esta aventura, que sí. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Canal 8DM. Hoy está con nosotros José María La Hidalga, que ha realizado un viaje realmente extraordinario. Santander-Pekín en bicicleta, 17.000 kilómetros de distancia. José María, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Es que se dice fácil esto de los kilómetros, pero hay que hacerlos. Claro, no, pero es día a día, vas sumando kilómetros y al final lo realizas. ¿Y cuándo arranca todo? ¿Cuándo partes? El 2 de junio desde Santander, desde Correos. ¿Cómo recuerdas ese día? Pues lo recuerdo un día muy bonito, pues salimos en total 4 amigos, 2 de ellos se volvieron ese primer día, fuimos hasta Villaverde Trucíos. 2 se volvieron en tren y continué unos 15 días más con Fran. ¿Y a estos amigos cómo les liaste para vivir contigo la experiencia? No, porque ya habíamos hecho alguna otra ruta en bicicleta y porque querían de alguna forma también despedirnos. Y bien, ¿os ponéis en marcha? ¿A qué hora ese día?
Pues a las 9, yo creo que fue, por ahí. Habíamos quedado así sobre las 9 y bueno, mientras nos despidieron y demás, pues vino algún familiar nuestro, vino también Rufino de Torrelavega y nos despidieron y ya partimos a las 9 y media, por ahí más o menos. Estamos, por tanto, en la mañana del día 2 de junio de este año. E iniciáis la ruta. ¿Y qué pasa en esos primeros kilómetros? Pues nada, nos dirigimos hacia Solares, Ampuero, y luego fuimos hasta Villaverde Trucillos, donde ya nos quedamos a dormir. Durante el recorrido pues paramos varias veces, íbamos charlando. El primer día fue como muy, muy descansado. Íbamos muy relajados, no hicimos muchos kilómetros, más bien pocos, 80 y pico fueron por ahí, pero íbamos todo el rato hablando. ¿Con qué tipo de bicicletas habéis hecho este viaje? Unas bicicletas de montaña normales, no ninguna así que sea muy, muy destacada. La mía, por ejemplo, es vieja, la compré en el 92 y es de acero, está torcidada y he cambiado algunas piezas, pero es una bicicleta normal y corriente. La primera noche, por tanto, has dicho que fue en... Villaverde Trucillos. Eso es. ¿Al aire libre? Sí, sí, en la estación de tren. Vaya un comienzo, ¿no? Sí, no, bien, bonito. Hicimos vivac allí. Y durante el viaje habré hecho vivac en total 5 o 6 veces solo. Llevaba tienda de campaña y es mejor, estás como más aislado y más seguro en cuanto al viento o la lluvia. ¿Y al día siguiente? Al día siguiente pues continuamos hacia Vitoria y nos paramos ahí en un parque que hay muy bonito, el Parque de Garayo. Ahí hicimos noche, hicimos vivac también. Y nada, arrancamos después al día siguiente, cayeron algunas gotas. Pero bueno, seguimos hacia Zabaldica, que es donde nos quedamos a dormir, ahí también de vivac, en la entrada de una iglesia, en el pórtico. Y así hasta ya pasar los Pirineos, por Roncesvalles. Este es un momento importante, salís de España, entramos en Francia, ¿y ahí qué ocurre? Pues nada, ya nos dirigimos hacia Pau, y de allí hacia el canal du Midi, que es un sitio muy bonito. Si lo arreglaran el canal de Castilla podría estar igual. Lo han puesto como, lo han preparado muy en plan de turismo para navegar con barcos y nosotros pues íbamos por cualquiera de los dos lados del canal. ¿Y para esas alturas habías hecho ya bastantes fotos? No, no demasiadas. Pero de vez en cuando cogías la cámara. Sí, sí, paraba y decías, esto lo voy a inmortalizar aquí y ya está. Sí, no, durante todo el camino, en sitios que me han parecido bonitos pues he cogido y los he fotografiado, he parado un momento, lo que pasa que luego me cuesta arrancar. En el momento que paro, aunque sea medio minuto, luego me cuesta arrancar. ¿Y por qué otras partes de Francia estuvisteis? Pues fuimos ya directamente hacia el Mediterráneo. Pasamos, por ejemplo, Mónaco, Monte Carlo, hacia Montpellier, y luego ya nos metimos ya a Italia. En Italia, ya estamos en Italia. Llevamos unos cuantos kilómetros encima para llegar a Italia. ¿Qué tal va el cuerpo a esas alturas de la película? Bien, ya estamos adaptados. Lo único, a mí por ejemplo nunca me han salido agujetas, pero los primeros días notas el culo un poco dolorido, pero el sillín es duro y nada más. Pero bien, entramos en Italia y ¿qué veis allí? Pues pasamos por San Remo y nos dirigimos a Génova. Y ya en Génova es cuando me despido de Fran, él se vuelve a casa y ya a partir de ahí continúo yo solo. O sea que a partir de ahí te quedas literalmente solo para hacer este viaje. Uh-huh. Sí. ¿Y no hay un antes y un después de ir acompañado o quedarse solo? Sí, claro. El antes y el después, la diferencia que hay que aceleré el ritmo bastante. Aceleré el ritmo que, yo qué sé, con Fran me parece que lo máximo que hicimos fueron 112 kilómetros un día. Pero a partir de ahí, ya en Génova, ese día llegué ya a los 133 y luego continué haciendo más tramos largos. O sea, que quedarte solo no constituye para ti ningún problema especial. No, que va. En todo caso, en algunos aspectos es mejor, porque planificas el viaje sin tener que preguntar al otro a ver si le parece bien ir por este camino o no. Pero en cambio tampoco tienes con quién compartir, claro, tus propias sensaciones. Tiene sus pros y sus contras. No, es la soledad absoluta. Sí, sí. Pero lo vas llevando. Sí, de todas formas por el camino te vas encontrando gente, donde paras a comprar comida o demás. Siempre, aunque no entiendas todo el idioma, alguna palabra sí que cruzas. ¿Ese asunto de la comida cómo lo ibas resolviendo? ¿Sin grandes problemas? Sí, comprar en el supermercado y hacer la comida con un infiernillo que llevaba.
Ah, ¿y qué tipo de comida preparabas? Pues cualquiera, desde un bote de lentejas, calentarlo o cualquier otra cosa, hacer leche o hacer té. Porque dinero tampoco llevabas en grandes cantidades. Bueno, llevaba... ¿En la bici? Sí, claro. La bicicleta llevaba lo justo, calculé, pues para llegar hasta Turquía o por ahí, sí. ¿Y lo tenías bien escondido? Sí, lo llevaba... En mi caso, yo lo llevaba metido en el manillar. Anda, ¿como para encontrarlo ahí? Ya, bueno. ¿Y el resto qué, con la tarjeta? El resto con la tarjeta de crédito, a partir de Uzbekistán. ¿Con la visa? Sí, porque en Irán no funciona y en Turkmenistán no había cajeros. Ya. ¿Y de Italia qué más recuerdas? Pues de Italia, el día ese de Génova, continué. Ya empecé las primeras subidas por montaña. Ya fui calentando la pierna. Y me encontré a los pocos días pues, con una chica que venía de Holanda también, que iba hacia Bolonia. ¿En el mismo plan que tú? Sí, bueno, iba mejor patrocinada, iba con buen equipo, bici nueva, saco dormir, hasta un GPS llevaba. Vaya, que no tenías tu GPS. No, que va, para nada. ¿Y qué comentabas con ella? Pues qué bicicleta llevaba, o sea, qué equipamiento llevábamos, o sea, qué cosas podían ser necesarias y cuáles no, el viaje que estaba haciendo, o sea, la dificultad. De vez en cuando, a estas alturas del viaje, José María, llamabas a casa por teléfono para que supiera tu madre cómo estabas, que iba todo bien. Sí, procuraba llamar a mi madre una vez a la semana para que estuviera tranquila. Y también me solía comunicar a través de email para enviar fotografías, lo mismo al diario Montañés. Hay otro periódico, Crónica de Cantabria, que también le mandaba también estas noticias y los relatos. Y durante todos los días del viaje, cuando surgían inconvenientes, ¿de dónde sacabas las fuerzas para superarlos? Pues de mí mismo. Estaba convencido de que lo podía hacer y seguía adelante. Por muchos problemas que tuviera, mientras no hubiera algo que realmente te haga volver a casa, yo continué ahí. ¿No te planteabas con frecuencia quién me mandará a mí haberme metido en este lío? ¿Qué pinto yo aquí? Sí, sí, alguna vez lo pensé, pero en realidad es que es lo que quieres hacer. O sea, en ningún momento pensé en volverme, pero sí que pensé, jo, qué duro es esto, en menuda embarcada me he metido. Pero continúas, porque es lo que te hace ilusión, era tu objetivo realizar este viaje. Una embarcada que de Italia pasa a Eslovenia, que ya nos queda bastante lejos. Sí. ¿Y en Eslovenia qué tal? En Eslovenia muy bien, tienen unos buenos carriles bicicleta al lado del mar y también han aprovechado el antiguo tren. Hasta por túneles pasa el carril bicicleta. Han aprovechado el tren pues para hacer carril bici también. Anda, pues un carril bici por un túnel. Pues no, bonito porque estaba iluminado, o sea, tenían puestos fluorescentes y demás. ¿Y por allí el contacto con la gente cómo fue? Por allí fue un poco distante porque Eslovenia solo paré una tarde. O sea, salí el mismo día de Italia, pasé por Eslovenia. Recuerdo que compré algo en un supermercado que vi que estaba barato y demás. Precisamente las naranjas era la fruta más barata que tenían, de España eran, que puse la pegatina en el manillar. Ah, qué curioso, tenía especial ilusión eso. Sí, sí. Una pequeña huella española allí. Sí, sí, una pegatina que ponía madre mía, llegó hasta el final del viaje. ¿Y te pareció una maravilla esa pegatina? Sí, sí, la puse de recuerdo. Me hizo ilusión ahí ver las naranjas españolas ahí en un país de fuera. ¿Habías pernoctado ya muchos sitios al aire libre? Pues en 4 o 5 días habría dormido al aire libre. Porque llevabas en la bici tu propia tienda de campaña, una pequeña tienda, ¿no? Sí, pero hay momentos que no te apetece montarlo, porque ves que hace muy bueno, duermes al raso, a la intemperie. Sí, o sea que te buscabas la vida, como se dice coloquialmente. Sí, no, hasta incluso en la playa también he dormido, y muy bien, ¿eh? ¿Y llegaste a comer en casa de alguna persona que te acogió, así, con especial cariño, sin conocerte de nada? Sí. Por ejemplo, ahí ya en los países musulmanes es donde te acogen más. Y recuerdo, por ejemplo, en Turkmenistán y Uzbekistán, que me he quedado a dormir en casa de familias. Y de Eslovenia pasamos a Croacia. ¿Cómo te fueron las cosas por Croacia? Pues por Croacia, bien. La gente es amable, es más próxima a nosotros, son como muy europeos. Para mí debería ser el país que debería haber entrado en la Comunidad Europea. Pero empiezas a ver las huellas de la guerra. Sí, cerca de Vukovar. Ya hay carteles a ambos lados de la carretera que pone peligro, que no te metas por ahí, que hay minas.
Y luego cuando llegas a la ciudad, yo fui directamente a un hotel, de ahí no piensas ni montar la tienda de campaña, Claro. por lo que pueda pasar. Y luego por la mañana ya vi que había edificios que estaban con metralla de mortero, de balas, demás. Eso es algo inolvidable, ¿verdad? Yo lo vi también en Bosnia y no se te va de la mente jamás. Es una imagen que queda ahí fijada en tu retina y en tu memoria de una forma extraordinaria, ¿verdad? Esos impactos de bala, de mortero, en las casas. Sí, es lo que más recuerdo de Croacia. ¿Y la forma de ser de la gente allí? ¿Cómo la percibiste? No, como muy europeos, o sea, son muy, muy abiertos. Sin embargo, luego cuando pasé a Serbia, ya eran como más distantes. Bueno, de todas formas en Serbia solo estuve un par de días, pero se notaba diferencia de cultura de un país a otro. Sí, porque en Serbia estuviste en plan AVE. Pasaste rapidísimo. Sí, pasé, hice un día 176 kilómetros, al día siguiente 185 y ya pasé a Bulgaria. Pero allí fue donde te encontraste un cañón entre montañas prácticamente interminable. Sí, no, se hizo larguísimo ese día. Era muy bonito, pero no conseguía salir entre montañas y tanto bosque. Hice un día 90 y pico kilómetros por ese cañón y al día siguiente todavía continué 20 y pico kilómetros más. ¿Y dónde hiciste noche allí? Pues entre frutales, en un campo que encontré. ¿Paraste allí? ¿Montaste la tienda de campaña? Sí. Así, cuando ves que se está haciendo de noche, buscas un sitio que sea bonito o que esté bien y te quedas a dormir allí. ¿Y cómo te dejó el cuerpo Bulgaria con las carreteras que hay por allí? Pues Bulgaria, bueno, el cuerpo bien, pero durante el camino muchos baches, carreteras muy malas, de pena estaba. Bulgaria y Serbia también tienen muy malas carreteras. ¿Bulgaria qué huella te ha dejado al margen del tema de las carreteras? Es un país muy pobre, aunque pertenece a la comunidad europea, pero sin embargo es muy turístico en la costa del Mar Negro, y tiene un paisaje muy bonito por allí. Hay ciudades como Varna o Nesebar, Burgas, que son zona muy bonita y turística de costa. O sea, que buenos sitios para hacer fotos, eso sí. Sí, Y sí, sí. para filmar con la cámara de vez en cuando también. Bueno, para filmar la cámara es una cámara de fotos y tampoco tiene mucha calidad de vídeo, pero Sí, pero vamos a comprobar a lo largo de esta conversación que has conseguido testimonios con esa cámara muy buenos, ¿eh? De Bulgaria pasas a Turquía. ¿Qué ocurre en Turquía? pues en Turquía entro directamente a Estambul. Se me hizo eterno entrar a la ciudad. Desde que empiezas a entrar hasta que llegas al centro pasaron como 60 kilómetros o más. Es una ciudad que tiene, pues en las últimas estadísticas ponía unos 12 millones de habitantes, pero debe tener ya casi cerca de 18 por ahí. Y los visados, otro capítulo importante en el viaje. Sí, empecé a tramitar los visados, el de Irán, y allí, pues por mala suerte, no habían recibido la información de Madrid de que lo iba a recoger allí. ¿Y? No sabían nada, pues lo tuve que tramitar en Erzurum, más adelante, casi ya cerca de la frontera con Irán. ¿Y te encontraste con personas amables para realizar toda esta labor burocrática? Sí, me encontré que la gente es amable, pero vamos, no tenían noticias de ese visado. Y allí en la misma embajada, pues me encontré con una pareja de Vitoria, que también estaban haciendo un viaje en bicicleta hasta la India. Vaya, unos compatriotas tan lejos, tiene que ser muy especial. ¿Y cómo fue el encuentro con ellos? Pues de casualidad, porque yo llegué a la embajada y estaba con el maillot de este que ponía lo de la ruta a la seda y demás, y fue Rubén el que se acercó a mí y me dijo: ah, tú estás haciendo esto y tal. Y quedamos para hablar, para charlar, y al día siguiente también. Y luego ya me despedí y ellos se quedaron allí todavía tramitando algún visado. ¿Y qué te decían ellos? Pues nada, ellos el ritmo que llevan es un poco más lento que el mío, pero sin embargo están haciendo fotografías muy buenas y también tienen mucha ilusión por hacer viajes. Llevan hechos ya unos cuantos también. ¿Cómo se resuelve el asunto de los visados entonces allí en Turquía, al final? Pues al final en Erzurum, ya a pocos días ya de entrar a Irán, ya es cuando conseguí el visado iraní. Y mientras tanto, tu estancia allí, tu convivencia con aquellas personas, la hora de la comida, a la hora de cenar algo, de dormir, ¿cómo lo resolviste todo eso? Todo eso, pues ya pasé de, en vez de comprar la comida en los supermercados y hacerla yo, pues salía más barato directamente entrar en un lokanta, lo que son allí los restaurantes, y comer el kebab
doner kebab, adana kebab, cualquier variedad de estas. Eso que es algo que se come ahora mucho aquí también. Sí, sí, no, hay muchos kebab, los llaman aquí, y es muy buena comida y encima sale más barato y pierdes menos tiempo que si lo compras en un supermercado. ¿Eso te resultaba familiar entonces? ¿No constituyó ningún conflicto comer? No, que va. Además, en absoluto. La gente muy maja en los locantas. Muy bien. Y de Turquía a Irán, que también es otro país importante. Sí. ¿Y qué ocurre en Irán? Pues en Irán es donde tengo que continuar haciendo los trámites de los visados. Dejé incluso la bicicleta en Tabriz, que es una de las primeras ciudades importantes que hay, y me fui en autobús hasta Teherán para ir preparando los visados. Volví otra vez hacia Tabriz y mientras estaban pasando los días para conseguir esos visados, pues continué andando en bicicleta por el Mar Caspio. Y ahí ya, cuando pasó la semana que tenía que hacer hasta poder llamarles y conseguir el visado, pues ya volví otra vez a Teherán, de Terranstar, en la costa, hacia Teherán, y allí ya conseguí ya por lo menos el visado de Kazajstán y el de Uzbekistán. Y de Irán te traes las imágenes de un cruce, que van a ver ahora nuestros telespectadores de Canal 8 DM también, un cruce curiosísimo, parece mentira que no choquen todos ahí. ¿Dónde fue esto? Esto en Teherán, en la capital de Irán. Y llama mucho la atención porque parece que no hay ningún tipo de control, aunque pueda haber semáforos en algunas calles, no, tampoco lo respetan, o sea, da igual. Ellos cruzan y cuando ven que hay alguien delante es cuando paran y cuando tienen hueco pues continúan. ¿Y el señor ese del móvil que se ve en las imágenes? Pues nada, estaba paseando por ahí en medio. ¿Y no le pilló nadie tampoco? No, no, que va, y estaba cruzando, no estaba pegado a la acera, estaba por la carretera. Parecen increíbles esas imágenes, ¿eh? Ya. Preparadas como de película. Sí, parece como de un programa estos de modo. Sí, porque es increíble que nadie choque ahí en ese punto. Pues el único sitio que vi que hubiera algún golpe fue en Tabriz. Simplemente pues, un coche le dio un golpe a una moto y se cayó, pero no, tampoco le pasó nada. Chico. Cuando sales de Irán vas a Turkmenistán. Hay que ver esto, lo lejos que queda ya. Y en Turkmenistán, ¿cómo te van las cosas? Pues bien, es todo ya desértico, un par de días antes de entrar a Turkmenistán ya es desierto y bueno, me gustó el desierto de todas formas, muy bonito, aunque hubo un día que me quedé sin comida para la cena y el agua se me acabó y por la mañana siguiente pues tampoco tenía nada para desayunar y arranqué y quedaban como 130 kilómetros para la siguiente ciudad. Y a los 55 kilómetros vi que había un camión que había pinchado allá a lo lejos y lo primero que pensé, a ver si tiene sandías. Y pues sí, llegué allí, tenía sandías y le pedí que me vendiera una al camionero y me comí la sandía entera allí. Pero bueno, estar en el desierto, José María, y quedarte sin agua, eso sí que vamos, no lo plantea ni el guionista más maquiavélico de una película. Ya, pero en el desierto y sin agua. A veces calculas mal las distancias o crees que la ciudad siguiente que va a haber es una ciudad grande, igual son tres casas que no vive nadie. ¿Y tampoco podías llamar por teléfono a nadie? No, en Irán y Turkmenistán no tenía cobertura con Orange y el primer mes que estuve en China tampoco tuve cobertura. Turkmenistán y después Uzbekistán, sí. Que es otro país. Sí, sí. ¿Y qué recuerdas de Uzbekistán? Pues de Uzbekistán, no sé, la frontera, o sea, es muy, muy todo dejado manga por hombro. Bueno, en estas tres repúblicas soviéticas parece como que quieren controlar mucho y no controlan nada. Yo, por ejemplo, para pasar la frontera había que pasar lo que llevas, tus pertenencias, por un escáner. Sin embargo, dejé la bicicleta a la entrada en la puerta y simplemente pasé por el escáner la alforja de manillar. Luego salí, cogí la bicicleta y continué. O sea que no pasó nada. No pasó nada, tampoco se dieron cuenta. Ya, ¿si se llegan a dar cuenta? No, pues me hubieran dicho, oye, que tienes que pasar esto por ahí, no. Tampoco tienen muchos problemas ellos con esto. Sí, tú lo tomaste todo esto con una especial tranquilidad, dicho sea entre comillas. Sí, sí, no, cuando salí de España solo llevaba el visado chino y luego por el camino fui consiguiendo los demás visados, que no lo tenía muy claro que los fuera a conseguir.
Estamos hablando de tu presencia en Uzbekistán, donde te ocurre algo bastante preocupante, y es que te pones malo por primera vez. Imagínense ustedes, señoras y señores, que nuestro invitado especial de esta noche se pone malo en Uzbekistán, que está... Búsquenlo en el mapa. Hacemos una pequeña pausa y les contamos cómo supera esa situación. Ya estamos aquí otra vez en Canal 8 DM conversando con nuestro invitado especial de esta noche en Historias, Canal 8, José María La Hidalga. Nos habíamos quedado en un país muy lejano, en Uzbekistán, nada más y nada menos. Y hemos dicho que allí te pones malo. ¿Y qué pasa? Pues nada, llevaba ya unos días así mal del estómago y esa precisa noche se me rompió la varilla de la tienda por segunda vez. Y el señor de la finca donde nos quedábamos, ahí estaba compartiendo viaje con un holandés, que estuve con él casi una semana. El señor de la finca, pues muy amable, me sacó en mitad del campo ahí una cama. Que te saca la cama de casa y te la pone en la calle. Sí, sí, me sacó unos edredones y unas mantas y demás, y así dormía a la intemperie. O sea que duermes en una cama con tu manta y todo, pero en la calle. Sí, sí. O sea, he dormido en muchos sitios raros, en cuevas y demás, en la playa, en muchos sitios, en el desierto, pero esto dormir en el campo, en mitad del campo con una cama, no lo había probado nunca. Esto sería para no creerlo si no fuera porque hiciste una foto que levanta acta. Sí, sí, sale la cama donde dormí yo y al lado sale la tienda del holandés. ¿Y cuáles son los síntomas que tienes allí tan lejos? ¿Qué te pasa? Pues tengo el estómago súper mal. Además, intento ponerme bien con Fortasec. Sí. Que lo único que consigo es que el estómago se me ponga como una piedra. Por la mañana ya no podía ni estirarme. Estaba medio doblado. Y así continué el viaje. Iba en bicicleta. Para andar en bicicleta no tenía problema, porque vas así doblado. Pero ese día fue uno de los días que hicimos más camino. Unos 205 kilómetros hicimos hasta Tashkent y por el camino pues tuve que parar unas cuantas veces, pues tenía colitis y devolví también bastante, pero sin embargo de fuerza y de cuerpo estaba bien, pero el estómago estaba deshecho. Pero en ese momento, José María, ocurriéndote eso allí, ¿no se te viene el mundo encima literalmente? No, que va, ahí sigo con fuerza y con la ilusión de continuar el viaje. Además estaba acompañado con este chico y no, ahí en ese momento, por ejemplo, ahí no pensé nada de volverme o ni siquiera de ir a un médico. Ya, pero ¿este chico quién era, el que te acompañaba? Un holandés que conocí en Bujara y con el que compartí casi una semana en bicicleta con él. Y que te estaba echando un cable también en estos momentos muy difíciles. Sí, me ayudaba ahí como podía, pero tampoco había mucho que hacer. Y también tuve un par de compañeros también en bicicleta por Irán. También estuve con ellos casi una semana, hacia Mashhad. Y muy bien. ¿Y lograste recuperarte al final de este trance? Me medio recuperé. Estuve en Tashkent. Me dediqué 3 días a estar de reposo para recuperarme. El segundo día que estuve en Tashkent tomé antibióticos y me puse ahí ya mal, o sea, como muy sin fuerzas. El domingo ya dejé los antibióticos, aunque no se debería haber hecho, y el lunes ya intenté cruzar la frontera y ahí tuve problemas con el visado para pasar al fin. Estamos hablando ya del tránsito a Kazajistán, sí. Donde conoces a una persona que me has contado que se llama Rustan, sí. Que también fue alguien importante para ti en este viaje. Sí. ¿Quién es Rustan? Pues es un chico, es el dueño de un negocio que tiene allí, una licorería. Y pues me ayudó, porque Almaty es una ciudad muy grande, me ayudó pues a moverme por allí para tramitar los papeles estos de permanencia en el país y para llevar la bicicleta a cambiar la cubierta. Pero a Rustan le conoces como a todos por puro azar, ¿paras allí? Sí, y a él también le gusta la bicicleta, él anda por allí
en bicicleta, hace descensos por la montaña que hay. Y nada, pues charlamos, aunque él sabe poco de inglés, pero las dependientes le ayudan a traducir. Y bueno, yo también alguna palabra sé de turco, que allí me sirve. Y nada, vamos a comer y a cenar también. Y estuve allí un par de días. Cuando dices vamos a comer y a cenar, ¿quieres dar a entender que te invita a comer y a cenar? Sí, sí, sí. Qué bonito eso, tan lejos, ¿no? Pues sí, pero bueno, intentas pagar, pero a ellos no les hace mucha gracia que pagues tú. O sea, eres su invitado y son ellos los que quieren pagar. Habrás comprobado en este viaje que las personas más humildes son siempre las más solidarias. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el señor este que me sacó la cama en Uzbekistán, esa noche él se vino, dejó a la familia y se vino con nosotros para cenar. Nos ofreció melón, sandía, tomate, pepinillo, chai, el té. Y por la mañana para desayunar también. O sea, nos dio desayunar. O sea, lo que él tenía lo compartía con vosotros. Sí, sí. O sea, de lo poco que tenía, es lo que nos ofreció. Y poco tenía él. Qué gran lección esa, José María, ¿verdad? Sí, sí. Porque te enseña a ser más humilde en la vida. Sí, es lo que más he aprendido por el camino. La gente cómo vive, que con poco se conforman, que nosotros tenemos demasiadas cosas. ¿Este viaje te ha enseñado a ser más humilde a ti? Sí, sí, por supuesto. ¿Y a valorar cosas que primero no valorabas? Sí, o a tener cosas más en cuenta. Y sobre todo lo que decía antes, que hay cosas que son totalmente prescindibles. ¿Por ejemplo? Los móviles, por ejemplo. Aunque todos estamos con ello. Y es algo que ha triunfado desde aquí hasta China, en todos los países, hasta el país más pobre, todo el mundo quiere tener ahí un móvil. O sea, todo eso que llamamos el bienestar y por lo que tanto luchamos y que tanto nos obsesiona cada día. Sí, sí, te bombardean en televisión con ello y al final consiguen convencerte de que lo necesitas. ¿Y cómo era la despedida de personas como Rustam, por ejemplo, que tanto te ayudaron en un momento determinado? Pues muy bien. O sea, en la despedida pues me dio hasta una botella de vodka, una botella chiquitina, y dije, ¿y esto para qué lo voy a llevar por el camino? Y me dice, bueno, pues si tienes alguna noche frío y tal para calentar el estómago, o algo así me vino a decir. Y muy bien, bueno, te despides de ellos, quedas en que les vas a enviar las fotografías que has hecho y nada, continúas el viaje, porque el viaje es constantemente dejar cosas atrás y seguir avanzando hacia adelante. Sí, ir haciendo camino en definitiva, como es en la vida cada día, ¿no? Sí, sí. Vas pasando países, te vas buscando una aventura nueva a ver qué te va a pasar en ese país, en cuanto qué va a pasar, en cuanto qué vas a conocer, y ya te vas como olvidando de los países anteriores. Y de Kazajistán a China. Y alguno dirá, pues hombre, ya está China, se acabó el viaje. No, no, es que en China comienza otra aventura, ¿verdad? Sí, sobre todo porque ya los últimos días en Kazajstán ya estaba sin mapa y ya no tenía mapa de China. Y estuve como una semana y media hasta que llegué a Urumqi, que es la capital de Xinjiang. Y ahí ya pude encontrar un mapa que venía en chino y en inglés. Y ahí ya pude continuar el viaje más tranquilo. De China has traído las imágenes también de un remolque muy curioso, de algo que se mueve en la carretera, que se desplaza, que en principio no se sabe realmente qué es y después se desvela gracias a la cámara. Sí, que es un tractor con un remolque, pero es que es eso, desde Turquía hasta China, todos estos países cargan los camiones, bueno, todo tipo de vehículos, camiones, triciclos, motos, hasta los topes. Cuéntales a los oyentes y a los telespectadores qué es lo que ves, en qué consiste ese remolque y por qué decides filmarlo. Pues porque me llamó la atención, aparentemente desde detrás, pues parece que es como un cajón gigante de restos de maíz y una escalera que se mueven solos y no, empecé a dar pedales, avancé un poco más rápido para ver qué era la máquina que te tiraba de eso. Y resulta que se ve que es un tractor. Sí, sí, un tractor y un remolque que está a rebosar de hojas de maíz. Pero qué curioso, o sea, que tenías tiempo para todo, para estar dando pedales en la bicicleta, para estar filmando con la cámara.
Sí, o sea, Polifacético. claro, tienes todo el día para dar pedales y para ver. Lo que más he hecho ha sido ver paisajes. Estuviste viendo además ahí los guerreros de Siam famosos. Sí, ¿Qué te pareció eso? muy bonito. O sea, y yo, por ejemplo, no recordaba eso, que habían estado pintados. Y lo que pasa es que, pero no están todos descubiertos. Está más o menos, debe ser la mitad de los guerreros que hay, están desenterrados y los otros los tienen bajo tierra todavía hasta que encuentren una técnica de conservar esa pintura que tienen. Y están en un recinto grandísimo, además. Sí, es un recinto pues, para tener, son unos 7.000 guerreros lo que hay, entre estatuas de personas, de caballos, de carruajes, hay de todo allí. Lo tiene montado en plan turístico, cobrándote la Sí, entrada. no, en China ¿Cuánto te todo. costó? Pues no me acuerdo si fue unos 50 yuanes o por ahí. No, o sea, no recuerdo bien, o sea, los Gratis, precios. pocas cosas. Allí en China todo lo que es turístico, la entrada te la cobran. Sí. ¿Y la muralla? La muralla también, por supuesto. Hasta las dunas de Dun Huan, que están al lado de la ciudad, cobran la entrada. Pero la muralla es una gran referencia mundial, sin duda alguna. Sí, por supuesto. ¿Qué impresión te causó cuando estabas allí en ella? Pues lo primero que pensé, sí, entre los valles, pues muy bien, para que no entraran los guerreros enemigos. Pero por las montañas tampoco tenía mucho sentido, pero piensas, con lo que cuesta subir por aquí andando y no creo que pasen a caballo ningún ejército. ¿Qué día termina, digamos, este viaje para ti oficialmente? Pues justo cuando llegué a Pekín, el 28 de octubre. 28 de octubre, llegada a Pekín. Es ya como la colocación de la bandera. Aquí estoy yo. He hecho lo que quería hacer. Hasta aquí quería venir y he venido al final. Sí, en realidad la Ruta de la Seda termina y empieza en Xi'an, que es la antigua capital de China. Pero yo lo prolongué, pues, que son unos 700, 800 kilómetros más Sí, ya hasta la actual puestos. capital, hasta Pekín. Claro, para ti ya puestos que más daba 700 kilómetros más, ¿no? No, tampoco me importó, sí, claro. Es lo que había quedado, que quería llegar hasta allí, y es lo que hice. Y de paso, pues, para conocer la actual capital. Que este es el año de España en China. Conocí allí un trozo de muralla de la de piedra. Conocí también la ciudad prohibida, que era donde vivía el emperador. Y venga a hacer fotos. Claro, y además que el año que viene son los Juegos Olímpicos allí y tienen ahí el estadio, están haciendo unos edificios olímpicos muy bonitos. ¿Y por el camino encontraste más huellas españolas? Sí, en Samarcanda encontré una pareja de catalanes que venían de visitar Mongolia, habían estado en 4x4. Luego habían bajado en autobús y en tren. ¿Y estas personas identificaban España? ¿Sabían dónde estaba España cuando les hablabas de nuestro país? Había partes del camino que te lo identificaban por los equipos de fútbol. Pero probablemente sabían, tenían una referencia de que España estaba por Europa y poco más. Sea, por el fútbol, no sé, por ejemplo, por el Real Madrid, seguro. Real Madrid, Barcelona, Eso eso no falla, sí que ¿no? lo sabían, o por el nombre de algún jugador. Sí, y cuando les decías a algunos que venías desde Cantabria y se lo enseñabas en el mapa, eso ya era, vamos, para nota. Pues sí, porque a ellos lo de Cantabria ya eso ya sí que no les sonaba para nada. Imagínate a nosotros estos países, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, que no sabemos ni dónde están, valga el pareado, ¿eh? Sí. Pues para ellos igual el nuestro. Claro, pero nosotros lo tenemos más fácil, tenemos mucha información, tenemos cualquier tipo de mapa en casa, podemos consultar también desde casa internet. O sea, si queremos podemos averiguar todos estos mapas y todos estos países donde están, sin ningún problema. Y cuando terminas el viaje allí en Pekín, ¿cuál es la sensación? Pues no sé, estuve como muy tranquilo. No, lo único que pensé ya, bueno, ya puedo volver a casa, pero hubiera podido continuar más tiempo, o sea, sin ningún problema. Ya puedo volver a casa, que tampoco es tan sencillo volver a casa en esas circunstancias. ¿Cómo fue el viaje de regreso? A ver. Bueno, pues simplemente la misma noche anterior, pues me dio tiempo a sacar el billete deprisa y corriendo para por la mañana a primera hora coger el avión. Y pues dormí esa noche pues hora y media por ahí, mientras estuve recogiendo las cosas y demás. Y luego pues en el hotel, por la mañana al salir, pues no me decían que no sabían dónde estaba la bicicleta, que como había hecho el reportaje con
con Antonio Broto, de la agencia EFE, había sacado la bicicleta y luego pensaban que no la había vuelto a meter. Y hasta que la encontraron, pues perdí media hora allí y llegué justo al aeropuerto. Me hicieron hasta meter la bicicleta por el escáner, sin alforjas ni nada, que no sé para qué lo hicieron. Y nada, fue subir allá al avión y nada. El viaje para acá, hasta Londres, hice escala y para Bilbao. Y llegué a Bilbao, me fueron a buscar allí. Yo en principio tenía idea de haber aterrizado en Santander y haber venido desde Santander a Torrelavega ya el último tramo en bicicleta. Pero no pudo ser porque había muy malas combinaciones y tardaban muchas horas. Así que al final Bilbao. ¿Y cómo fue el regreso a casa? Pues muy bien, no sé, como si hubiera estado una semana fuera. O sea, mi madre sí, me recibió ahí muy emocionada. Pero yo sentí eso, que tampoco se me había hecho largo el viaje. Es como si hubiera estado fuera pues una semana. Había estado en contacto con mi familia y amigos y demás a través de internet y todo esto y no tuve ningún problema. ¿Perdiste muchos kilos en el viaje? Sí, perdí casi 20 kilos y llegué a casa con 55 kilos. ¿Y con ganas de seguir funcionando con la bicicleta o no? ¿O la has guardado ya durante una larga temporada? No, o sea, puedo andar en bicicleta, pero aquí suelo salir una vez al mes o por ahí, cuando coincide que quedo con algún amigo para hacer algún domingo una ruta de estas por aquí, por Cantabria. ¿Y cómo te sientes al estar aquí, teniendo en cuenta dónde has estado? No, me siento igual que antes de hacer el viaje. Igual lo que he aprendido es eso, humildad. Y a los que les gustaría en el fondo hacer lo que tú has hecho y no se atreven, ¿qué les dirías? Oh, pues que se animen, no solamente a hacer un viaje como este, sino cualquier otra cosa que tengan pendiente en la vida y que les haga ilusión hacerlo, que se pongan a ello, que lo difícil es iniciarlo, es empezarlo, pero luego ya es sencillo, es continuar. Sí, claro, es que lo cuentas con una tranquilidad, que esto parece que ha sido coser y cantar para ti. Sí, en realidad ha sido, me ha parecido sencillo, aunque ha habido días muy, muy duros de bicicleta, con mucho viento de cara, o incluso he encontrado algún puerto que me ha estado hasta nevando, pero y por las noches en la tienda pues notaba las rodillas cargadas o incluso me dolían, pues por la mañana ya se me había pasado y seguía con la ilusión de continuar el viaje. Siempre la ilusión, esa llama, te mantuvo. Sí, sí, vivo para poder hacerlo. Sí, sí, es que si no tienes ilusión por continuar, ya te puedes volver a casa. Sí, a veces es una cuestión de amor propio también, ¿no? He dicho que lo voy a hacer y lo hago como sea. No, yo creo que no. Si fuera por eso, solamente me hubiera vuelto a casa. Sí, porque estamos hablando además de una persona como tú, que no eres un gran especialista de la bicicleta, ni eres un ciclista que participe en competiciones amateurs, ni nada de eso, ¿no? No, que va, para nada. Pero sin embargo, por el camino te pones en forma y, o sea, he vuelto a casa que hubiera podido participar en un maratón. Claro, con 17.000 kilómetros en las piernas. Sí, sí. Como para no ponerte en forma. Claro. ¿Qué llevabas en esa bicicleta que hemos visto en las imágenes? Pues aparte de maillots, culottes, el térmico, solo llevaba un par de playeras, llevaba un botiquín pequeño, herramientas para la bicicleta y algún repuesto. Llevaba también el infiernillo, una linterna y en la alforja del manillar, que es la que me ponía de bolso cuando salía a visitar alguna ciudad o algo, en ella llevaba pues la documentación, dinero, tarjetas. ¿Y dónde dejabas la bicicleta cuando entrabas en todos esos lugares? Uf, en cualquier sitio. Lo mismo en un hotel que en cualquier sitio. No había problema. No tuve ningún problema con ella. ¿En la calle? Sí, sí. Y solo la até con el candado unas 5 veces en todo el viaje. ¿Y por qué esas 5 veces? Pues porque, por ejemplo, en Pekín me dijo Antonio Broto, el de la agencia EFE, que allí era peligroso dejar la bicicleta sin atar, pues que la suelen robar. Pero yo por mí no, ni la hubiera puesto el candado tampoco. ¿Cuáles son las principales huellas que te han quedado, José María, de este viaje? Momentos de esos absolutamente inolvidables. Pues muy bonito, por ejemplo, el Mar Negro por Turquía, también por Bulgaria, pero por Bulgaria es más turístico. Y
También me gustó el desierto. O sea, es muy relajante por la noche, esa tranquilidad, ese silencio. Y bueno, y luego lo que he aprendido en cuanto a valores y el paisaje que he visto por el camino. Y has aprendido a apreciar el valor de una sandía en el desierto, que no todo Sí. el mundo puede contar esa aventura. Sí, pues en ese momento había 45 grados, llevaba sin comer desde el día anterior y claro, vas dando pedales, vas haciendo ejercicio y el deporte te abre el apetito. Sed no tenía mucha, hubiera podido aguantar sin beber hasta llegar a la siguiente ciudad, pero hambre ya tenía y o sea, lo que nunca haces normalmente, comerte una sandía tú entero, me la comía. La moraleja final de este viaje, entonces, José María, ¿cuál sería desde tu punto de vista? ¿Que en la vida todo se puede conseguir si se intenta con fe, con decisión y con ganas? Que es decidirte y comenzarlo y pues animar a todo el mundo que quiera hacer un viaje así, o no solo un viaje, sino cualquier cosa que tenga en la vida, cualquier ilusión que tenga por hacer, que puedes dejar todo, como yo también dejé el trabajo y dejé las cosas apartadas durante unos meses para poder hacer este viaje. O sea, Un viaje realmente increíble en todos los aspectos, el tuyo. sí, y que recordaré siempre. Hombre, como para no recordarlo, ya me contarás. Señoras y señores, 17.000 kilómetros de distancia entre Santander y Pekín son los que ha realizado nuestro invitado de esta noche, José María La Hidalga. José María, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros contándolo en Canal 8DM. Muchas gracias a vosotros. Espero que lo hayas pasado bien durante esta conversación. Sí, muy bien, Y estás perfecto. invitado a volver a esta casa cuando quieras. Vale, muchas Y gracias. a todos ustedes, amigos, como siempre, gracias por habernos escuchado y contemplado con tanta atención. Hasta la semana que viene. Estaba convencido de que lo podía hacer y seguía adelante. Por muchos problemas que tuviera, mientras no hubiera algo que realmente te haga volver a casa, yo continué ahí. O sea, en ningún momento pensé en volverme, pero sí que pensé, jo, qué duro es esto, en menuda embarcada me he metido. Pero continúas porque es lo que te hace ilusión, era tu objetivo realizar este viaje. Lo que más he aprendido por el camino, la gente cómo vive, que con poco se conforman, que nosotros tenemos demasiadas cosas. Yo sentí eso, que tampoco se me había hecho largo el viaje. Es como si hubiera estado fuera pues una semana. Me ha parecido sencillo, aunque ha habido días muy, muy duros de bicicleta, con mucho viento de cara, o incluso he encontrado algún puerto que me ha estado hasta nevando. Pero, y por las noches en la tienda, pues notaba las rodillas cargadas o incluso me dolían. Y a los que les gustaría en el fondo hacer lo que tú has hecho y no se atreven, ¿qué les dirías? Pues que se animen, no solamente a hacer un viaje como este, sino cualquier otra cosa que tengan pendiente en la vida y que les haga ilusión hacerlo, que se pongan a ello, que lo difícil es iniciarlo, es empezarlo, pero luego ya es sencillo, es continuar.